¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo el diorama de Bumblebee, de la primera película del 2007, en su empaque. Y pues no voy a enseñar muchas imágenes de este empaque, puesto que luego Hasbro anda diciendo que usamos imágenes sin su permiso. No, Hasbro no. Creo que es la Paramount Pictures la que se la hizo a alguien de todos por ahí. Por eso casi no enseñan cajas. Bueno, viene en un empaque muy ad hoc a la escena de captura. Vemos por ahí atrás a un helicóptero. Y vamos a sacarlo de su empaque, que le da mucha vista, le da mucha vista el empaque. Vamos a sacarlos del empaque. Y pues aquí los tenemos. Este molde de Bumblebee es el mismo que conocemos todos, que tiene su la parte robótica o parte del cuerpo en color negro. Es el mismo molde, solo que, como ven, la diferencia aquí en este es que es de color gris, además de que la cara pues la tiene bien pintada. Los detalles en las figuras son bastante buenos. Vamos a hacer el clásico zoom. Este, si mal no recuerdo, es uno de los que avientan ¿cómo se llama? Supongo que es algo como nitrógeno, no sé. El gas refrigerante que los mantiene. Ahí está. Este otro cuate. Vamos a quitar este para enfocar bien. Bueno, aquí está. Tiene un buen detalle, como les digo. Ahí está. Son tres soldados del sector 7. Y vienen con una base estilo pavimento, quiero pensar. Estaría muy bien si estuvieran articulados, Están padres. Ahí está la base con tipo piedra. Este cuate que me recuerda a Simmons. Con su... supongo que es como un contador Geiger, algo así. Y pues la verdad están suaves. Más pavimento. Y pues también, la verdad. Bumblebee, como les digo, tiene la cara pintada de gris y no en rojo. Y como les digo, es el mismo molde que el que ya conocemos. Y pues se ve mucho mejor este que en color negro, puesto que se le ve pues el detalle, ¿no? de la cara. Viene pues también con su arma y pues es completamente transformable. Ahorita no lo voy a transformar, esta figura ya la conocen. Lo que sí les puedo mostrar es que este set le queda muy bien. O mejor dicho, un vehículo que tengo por ahí que compré hace tiempo y que está aquí, está muy ad hoc, pero es como si hubieran llegado, ¿no? Como si hubieran llegado de allá del ejército, digo del sector. Y pues está muy ad hoc este vehículo, ni me acuerdo cómo se llama. Algo así. El hecho es de que esta figura ya no la voy a transformar. De hecho, no tiene cabeza. Esa la utilicé para mejores propósitos. Y pues es un set bonito. Yo creo que es bastante recomendable estos sets de dioramas, las figuras están muy padres. Y como coleccionistas, muchos lo que hacemos es exhibir las figuras en nuestros estantes, las repisas. Y pues qué mejor que darles este toque, ¿no? Con figuras como esta. Está Micaela con Long Arm. Y el set de
¿cómo se llama? Scorponok, que también trae sus soldados del desierto. Si lo ven por ahí, pues seguramente ahorita a estas alturas estará a muy buen precio. Creo que es bastante valuable, digámoslo así. Aunque de repente se clavan con el precio por ser una caja más grande y traer monitos. Está recomendable si no tienen un Bumblebee, que a estas alturas no creo que no la tengan. O para quienes hayan perdido a un Bumblebee o lo tengan en algún hermanito chistoso les haya hecho el chistecito de fregarse su figura. Pues por el momento es todo. Nos vemos en el próximo review. Gracias, este fue Trooper. Nos vemos a la próxima. Bye.